Bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Charlas con Chamil. Esta noche tenemos a la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, de acá de Bogotá. Muy buenas noches, concejal. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Chamil, por la invitación. Un saludo para todos. Es un gusto en esta tarde hablar de los temas que más nos interesan de Bogotá. Bueno, yo normalmente empezamos con la pregunta cliché de quién es Diana Diago, pero creo que precisamente pues todo lo que ha ocurrido en la última semana me obliga a preguntarle primero pues cuál es su lectura del momento, cuál es su lectura de estos últimos días, qué es lo que nos tiene que decir al respecto. Bueno, estos últimos días han sido días muy convulsionados, no solamente para Bogotá, sino para el país. Yo pienso que hoy los ciudadanos sienten inconformidad y está bien que la expresen, es legítimo, es constitucional. Pero me preocupa la instrumentalización de muchos jóvenes. Eso sí me tiene muy preocupada porque yo soy una mujer joven que hace política y que creo que el diálogo es la solución, que hacer esas peticiones justas de otra manera, no dañando a los ciudadanos. Me parece que eso es muy preocupante ver hoy cómo las estaciones de Transmilenio están acabadas, cómo se está coartando también muchos derechos, como el derecho al trabajo. Creo que hay una bomba social que ya estalló y hoy estamos viendo sus resultados. Pues obviamente una pandemia que no ha sido fácil de afrontar, una pandemia que también ha dejado unos resultados en la economía que son nefastos y que no termina, que sigue y que no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas. Creo que aquí hay que hacer una invitación primero a calmar los ánimos. Creo que hoy hay que ser propositivos, más allá de un partido político, más allá de una tendencia ideológica. Hoy tenemos que unirnos como colombianos y entender que si al país le va bien, a todos nos va bien. Bueno, a propósito de su comentario sobre jóvenes que están siendo instrumentalizados, ayer, por ejemplo, yo estaba con unos compañeros en el Portal de las Américas. Fuimos en la mañana precisamente por, pues, alarmados por todo lo que veíamos en redes sociales al respecto de lo que había ocurrido la noche anterior. Y fuimos también porque, pues, empezaron a rotar, digamos, convocatorias de que necesitaban alimentos, de que necesitaban apoyo. Y, pues, cuando llegamos, efectivamente estaban, pues, preparando una olla comunitaria para el almuerzo. Y pues, realmente nosotros no vimos, digamos, muchachos que estuvieran allá instrumentalizados o algo así por el estilo, o no sé precisamente pues a qué se refiere con esto de la instrumentalización. Mire, yo creo que si nosotros miramos a esos jóvenes que están con, que sienten indignación, que salen a las calles, que hacen su marcha pacífica, que la hacen con tambores, que la hacen como una fiesta democrática, me parece que es algo totalmente válido. Pero es triste ver cómo desde las diferentes localidades, sobre todo en las noches, nos reportan a muchos concejales de Bogotá, a muchos congresistas, nos reportan lo que están haciendo, saqueos, acabando con el comercio. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién financia todo esto? Vandalización de CAIs, eso me parece que es terrible y que ahí hay que poner la lupa y que hay que averiguar por qué. Porque no es acabando con la ciudad, no es acabando con la infraestructura ni pública ni privada. Mire, cuando uno habla con los comerciantes, porque yo creo que del consejo hay que salir, hay que ir a hablar con la gente, hay que entender por qué está pasando esto en nuestro país, por qué está pasando esto en nuestra ciudad, hay que salirse de esa zona de confort. Y cuando uno habla, por ejemplo, con los comerciantes, que creo que en este momento están pasando momentos muy difíciles, que han construido un patrimonio, que han construido un sueño, que han construido y ayudado a muchas personas, y ver cómo muchachos que no sabemos por qué lo están haciendo, acabando con los comercios, acabando con el trabajo de los bogotanos, es que miremos a quién están dañando. ¿Será que Sarmiento Angulo monta en Transmilenio? ¿Será que esa señora que tiene su restaurante o la ama de casa que ve
el incremento de los costos en el mercado porque están bloqueando las vías, o la persona que no puede vacunarse porque no pueden acceder a las vacunas porque las vías están bloqueadas, o lo que pasó hace 2 días, lamentable, en esa ambulancia, que una mamá necesitaba de una ayuda médica para poder dar a luz a su hijo y ver que unos cuantos bloquean al servicio médico y que su hijo fallece. Yo creo que eso nos tiene que poner a pensar y nos tiene que poner a pensar muchas cosas. Sí, hay derechos, el derecho a la protesta es uno, pero el derecho a la vida debe primar. ¿Y quién está detrás de todo eso? ¿Quién está generando caos? Porque yo le quiero hacer esta reflexión. Yo he marchado y me gusta la marcha y me gusta decir no estoy de acuerdo, porque yo creo que es un vínculo legítimo, pero lo que no estoy de acuerdo es con esos actos vandálicos, con esos actos delictivos, y ahí es donde están instrumentalizando a muchos jóvenes. Y esa es mi preocupación como mujer, como ciudadana, como concejal de Bogotá. ¿Cómo le damos solución a los problemas de los ciudadanos? ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo dialogamos? Ese es el punto. Y el Consejo de Bogotá no es ajeno a esto. Y nosotros hemos extendido una invitación desde todos los partidos a que nos sentemos el sábado en la Plaza de Bolívar y que dialoguemos y miremos cómo desde el Consejo de Bogotá podemos ser un puente para buscar soluciones. Bueno, su merced habla también entonces del derecho a la vida, de que pues en este país el derecho básico es ese, el derecho a la vida. Más o menos desde hace una semana que comenzaron todas estas movilizaciones, hay por lo menos 30 civiles asesinados. Y según un reporte que vi hace poco de organizaciones de derechos humanos, se habla de por lo menos unos 300 desaparecidos. La Defensoría del Pueblo dice que son por lo menos 80 desaparecidos. Pues todos son civiles. Ahí, digamos, el reporte también de un policía asesinado en Soacha. En ese orden de ideas, pues, ¿quién está matando a toda esta gente? O bueno, ¿usted qué ha visto en internet No. o en los reportes que le han llegado a su merced? Chamela, a mí me gustaría la fuente oficial, porque yo creo que Twitter hace mucho daño, porque en Twitter nosotros estamos viendo muchas fake news, estamos viendo cosas que no son, entonces hay que ir a la fuente. Y claro, el Estado también es responsable de lo que está pasando hoy en el país y en la ciudad. Y yo le digo una cosa, pero tampoco podemos cargar todo, porque yo sé que su pregunta va inclinada hacia eso, al tema de la policía, y no hay que inclinar toda esa responsabilidad en ellos. Y yo le voy a decir por qué, porque aquí también hay gente que da órdenes. Si nosotros miramos lo que pasó hace 3 días y hoy en la W lo publicó, por ejemplo, la señora alcaldesa le pidió al ministro de Defensa que militarizara la ciudad. Y lo dejó claro. Entonces, ¿quién es el que está dando estas órdenes y bajo qué criterios? Y el que aquí mata a un ciudadano, es que acá no hay diferencias. Es que, ¿qué es la diferencia entre un policía humilde y un muchacho humilde que está en una universidad pública? Dígame cuál es la diferencia. No la hay, porque todos somos ciudadanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y aquí tiene que judicializarse tanto al vándalo como al policía que mata o agrede a un ciudadano. Ese es el discurso que nosotros tenemos que tener claro y ese es el rasero con el que nosotros tenemos que medir esta situación. Aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí el que hace daño, aquí el que mata, el que usa un arma para acabar con la vida de un ciudadano, porque todos somos ciudadanos, tiene que ser judicializado y tiene que haber justicia. Pero yo pienso que aquí hay cosas que van más allá. Aquí hay una inconformidad social, pero también aquí hay temas políticos de fondo y tenemos que analizar esos temas de dónde vienen y quiénes son los que están también patrocinando este caos. Bueno, recuerden que estamos en charlas con Shamila, las personas que nos están viendo en vivo en estos momentos y que si quieren comentarle algo a la concejal o preguntarle algo en particular, pues estaremos pendientes de sus comentarios o preguntas. Bueno, su merced habla de vándalos y de la responsabilidad de los policías y de las personas que dan las órdenes. Yo estoy de acuerdo con usted en algo y es que pues definitivamente la alcaldesa se equivocó completamente con esa petición al ministro de Defensa. Eso, digamos, bueno, cualquier persona que entiende más o menos cuáles son las lógicas de las fuerzas militares sabe que una petición de esa clase pues no va a terminar bien.
Yo también tengo muchas diferencias con Claudia López, pero pues no creo que sean las mismas que las de su partido. Aunque, más allá de eso, a propósito de que su merced insiste en lo de la inconformidad, a mí sí me gustaría entender, por lo menos desde su partido y desde pues, usted como política, cómo concilia el tema de que usted misma menciona de que hay una inconformidad social con pues esta etiqueta de vándalos de las personas que pues salen a las calles frente a pues el hecho de que aparentemente se reconoce el derecho a la protesta, pero pues con ciertos límites. O yo no sé hasta dónde llegan los límites, porque pues particularmente a mí sí me parece escandaloso lo que ha ocurrido la última semana, o sea, por muchísimo menos, pues han sancionado a otros países como a Venezuela. Entonces, me gustaría entender, pues, cómo concilia todo eso su merced. A ver, yo quisiera hacerle aquí una reflexión. Está el Estado, ¿cierto? Hay unos derechos ciudadanos que el Estado tiene que guardar. Entonces, yo me pregunto también si los vándalos tienen causa. Una cosa es el manifestante, una cosa es el que protesta, pero no se puede jamás equiparar con el vándalo. Eso es un error. Y el vandalismo en Colombia hay que descalonar. El vandalismo, el discurso del vandalismo que se apoya no puede seguir siendo, porque es que el vándalo no tiene una causa, el vándalo lo único que busca es destruir. ¿Qué causa tiene un vándalo? A ver, Chamel, ¿qué causa tiene un vándalo? ¿Romper un semáforo, romper los vidrios, acabar con el banco, acabar con el comercio, acabar con la policía? Eso no es ninguna causa legítima. ¿Cuál es la causa que tiene el manifestante? Pedir derecho a la educación, pedir derecho a la salud, pedir mejores pagos, pedir, por ejemplo, la renta básica, que aquí hay mucha gente que lo está pidiendo. Esos son causas. Esos son causas. Y a mí me parece muy mal lo que hacen muchos de equiparar al manifestante, al protestante, con un vándalo. Me parece que no debe pasar esto en Colombia porque le está quitando toda la legitimidad al derecho a la protesta. Eso no puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho mi partido? Mi partido somos gobierno, pero yo le voy a decir una cosa, manejar una pandemia no es fácil. Son presupuestos que no se tenían planeados. ¿Usted cuánto cree que se han gastado en vacunas? ¿Cuánto cree que se han gastado en ventiladores para todo el país? ¿En mejorar la infraestructura de salud? Es que no son deudas de ahora, son deudas históricas. Y eso es algo que obviamente los ciudadanos no entienden. Y que hay que trabajar en eso para tener una mejor calidad de vida y hay que hacerlo. Y para eso no tiene que temblar la mano en lo más mínimo. Sí, hay errores, como en todos los gobiernos, pero hay que construir de la mano de todos. Y yo creo que ese es el mensaje que hoy están, que se tiene que enviar a todo el país, a toda la clase política. Es que yo por el hecho de ser del Centro Democrático no dejo de ser colombiana, no dejo de ser bogotana, no me deja de doler mi país. No me deja doler los jóvenes que están hoy en una clínica, los policías que están en una clínica tratando de salvar su vida. Porque es que aquí hay que buscar grandeza, grandeza. Y yo creo que ese es el mensaje que hoy le envío a toda la clase política bogotana y nacional. Hay que buscar grandeza. Nosotros tenemos que tratar de darle solución a esas solicitudes ciudadanas de la mejor manera, pero también por las vías adecuadas. Porque es que usted no puede pensar que entonces yo tengo que romper el vidrio para que me escuchen, tengo que matar al policía para que me escuchen, esa no es la, esa no, yo creo que esa no debe ser la vía. La violencia nunca va a ser. Ahora vamos a mirar qué pasa con esa conversación nacional a la cual ha invitado al presidente y qué resultados van a salir. Aquí van a estar todos los partidos y aquí todos van a tener que plantear soluciones. ¿Qué planteamos como políticos? ¿A dónde vamos? ¿A qué le apostamos? Eso es muy importante y de ese foco no nos podemos salir. A propósito de la pregunta de cuánta plata se ha gastado el gobierno en esta pandemia, según los datos que yo tengo, se destinaron por lo menos 29 billones de pesos. Para mí el problema es que se ejecutó solo 3,6 billones de pesos. O sea, pues si algo hay que criticarle al gobierno es que a pesar de que pues, tuvo la voluntad para ejecutar dinero, pues ejecutó muy poco. Y buena parte de la plata se ejecutó es para garantizarle crédito al sector financiero cuando se pudo dedicar a otras cosas. Ahora, Pero eso es desde su visión, eso es desde su visión.
Entonces, ¿cuál es la visión del país que tenemos? ¿Hacia dónde le apostamos? Yo creo en el sector empresarial, en el que hoy más que nunca hay que apostarle. Y yo le voy a decir por qué. Queremos ayudas sociales, pero sin impuestos, ¿cómo las vamos a tener? Queremos trabajo, porque el desempleo está por las nubes, pero si nosotros no activamos el sector empresarial, entonces, ¿cómo vamos a generar empleo? He ahí el detalle. Entonces, yo creo que aquí hay que ser medidos en ese sitio. Porque, por ejemplo, hoy los bogotanos, ¿usted sabe cuántos, en el plan de desarrollo de Bogotá, cuántas personas quedaron incluidas para tener una renta básica que dice la señora alcaldesa? Ya vamos a hablar de Bogotá, pero un momento, vamos por pasos porque si no se nos desordena la discusión. Usted habla de empleo y del sector empresarial, pero pues yo le hablé fue del sector financiero y el sector financiero no es que genere mucho empleo en Colombia. Pero Pero bueno. tenemos que buscar créditos, créditos para los empresarios, Sí, para pero. el que da la para el microempresario, que es el que abunda en este país y en esta Exacto, yo ciudad. estoy de acuerdo con que es necesario apoyar al microempresario, sobre todo porque es el 98% del tejido empresarial en Colombia. Exactamente. Lo que hay que criticarle al gobierno es que el foco no estuvo en las microempresas, el foco no estuvo ahí. O por lo menos cuando uno mira el presupuesto se da cuenta de eso, porque pues los números hablan por sí solos. Pero antes de llegar a ese tema, y pues no quiero que se me desenrede la conversación, yo sí quiero volver al tema acá de Bogotá y del inconformismo, porque entonces, pues usted me habla de vándalos y pues todavía no entiendo, digamos, cómo concilia eso con el tema de la protesta social y sobre todo, pues, la responsabilidad policial, porque es que lo que me decían todos estos chicos del Portal de las Américas, y pues me puse a hablar con varios, es que al final, en estos momentos, le tienen más miedo a la policía que al virus. Y que en estos momentos de la movilización, o sea, no estoy hablando de hace una semana, cuando la reivindicación era por los temas de la reforma tributaria, pues lo que tienen es rabia. Y lo que tienen es rabia precisamente por todas las violaciones cometidas por la Policía Nacional en los últimos días. Y ante eso, pues su merced dice pues, que también hay que enfocarse en las personas que dan las órdenes. Como le digo, estoy de Yo acuerdo le hago que. una pregunta antes de que usted siga, perdón que lo interrumpa. ¿Será que los jóvenes son los únicos que pueden tener rabia? El No, empresario no puede tener rabia, el adulto mayor no puede tener rabia, sí, pero las es que madres bajo. cabezas de familia no pueden tener rabia. No, es que no Sí. seamos selectivos con la rabia. La No, rabia pero su social está en muchos sectores. Lo que pasa es que merced hoy está los siendo jóvenes. selectiva, su merced está siendo selectiva con quienes son sujetos de derechos. Porque hasta ahora yo le he insistido varias veces en que han asesinado más de 30 personas. Hay reportes de muchísimos desaparecidos. Y su merced quiere pues enfocar la discusión en una cuestión de vándalos que rompen vidrios, pero a la hora de la verdad seguimos sin responder pues quiénes fueron los que asesinaron a estas personas. A ver, Porque. es que cuando, a ver, Chamel, cuando usted me pone esos argumentos y esas afirmaciones, yo vuelvo y le recuerdo lo que yo le dije hace un momento. Aquí no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda categoría. Acá todos son iguales. Somos iguales. Y aquí el que la hace la tiene que pagar, sea policía, sea el joven, sea el señor de la esquina, el empresario, si va y saca un revólver y mata a alguien. Aquí esto es algo que tenemos que quitarnos de la mente, porque es que la vida es el mismo valor. No, no vale menos la del tendero que la del policía, o no vale menos la del muchacho que la del policía. Eso es un absurdo. Y aquí lo que nosotros tenemos que Claramente, Marcela, preocuparnos claramente que no vale menos una vida que la otra, y. pero Ah, bueno, pues. y yo le quiero hacer una pregunta y yo le quiero hacer a usted esta reflexión. Yo soy abogada. Usted, obviamente, desde su, pues hace un análisis del país. Pero yo, como política y como abogada, hago otro análisis. ¿Y sabe qué es lo que le ha faltado a este país? Justicia. 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 Es Porque si muy la difícil que haya justicia justicia. operara correctamente, esto sería otra historia. Si el que viola los derechos humanos realmente fuera judicializado a tiempo, no duraran procesos de 10, 12 años, sería otra Su merced historia. no cree, Si su el merced marido que le cree. pega a la señora realmente tuviera el aparato judicial, funcionara y fuera y atendiera esas solicitudes a tiempo, pues no habrían los feminicidios que hay hoy en Bogotá, que están absolutamente disparados. Entonces yo creo que aquí hay muchas deudas históricas, se lo digo, y esa es una. Esa es una, la justicia que le ha faltado a este país. Y esto no viene del gobierno Duque, esto viene de muchos gobiernos atrás. Y aquí hay que invertir en eso. Hay que invertir en eso fundamental. Es algo que hay que hacer.
Y hay que también poner sobre la mesa. A propósito de justicia, ¿usted no cree que para que haya justicia es necesario que pues, las autoridades hagan un poquito de autocrítica? Porque es que cuando le preguntan al ministro de Defensa sobre todos estos reportes de violaciones a los derechos humanos, lo que hay es un respaldo pues, firme a la fuerza pública sin ninguna clase de cuestionamiento. O cuando le preguntan al presidente de la República, lo que dice es que la ciudadanía tiene que agradecerle a la fuerza pública por su labor sin ninguna clase de cuestionamiento. Cuando ocurrió en septiembre toda una explosión social precisamente por el asesinato de Javier Ordóñez, la respuesta del presidente fue ir al CAI donde lo asesinaron, ponerse un chaleco de la policía y respaldar completamente a la policía sin ninguna clase de cuestionamiento. A mí me parece que buena parte de la impunidad pasa precisamente porque, pues porque al autor, al poder político no le interesa que judicialicen pues a estos perpetradores de asesinatos y de crímenes de lesa humanidad. No sé, pues su merced, ¿qué cree al respecto? Chamel, para usted, ¿qué son derechos humanos? Derechos humanos, pero Sí. no me está respondiendo ¿Y a la sabe por qué le hago pregunta. esa pregunta? ¿Sabe por qué le hago esa pregunta? Porque entrar a un CAI y querer quemar a policías vivos, eso también es una violación a los derechos humanos. Y eso es ¿Y lo que por yo qué quiero que. no me Pero desvío no, la pregunta? es que no le estoy desviando la pregunta, es que le estoy haciendo entender la lógica en la que estamos hablando. Es que los derechos humanos son para todos también. ¿Y usted Sí. cree que un Estado, a ver, usted cree que un Estado, yo le digo una cosa, usted cree que un Estado, el que ejecuta políticas públicas, el que busca el bienestar de ciudadanos, le interesa tener en contra a los ciudadanos con la institucionalidad? Yo creo que eso no. Obviamente, aquí hay que hacer unas reformas profundas, pero no hay que hacerlas en caliente como todo el mundo las está proponiendo. Que la policía, no, no, porque por eso nosotros tenemos lo que tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es la policía que quiere Colombia? ¿Cuál es la policía que merece este país? Su merced, Yo pero es que creo, no es en pero caliente. no, espere, pero véngale una cosa, Chamel, es que nosotros tenemos que entender que es que el gobierno no es solamente el centro democrático. ¿Qué está haciendo el Congreso de la República? ¿El ¿Qué está haciendo gobierno el Congreso? es el centro democrático? No, yo no estoy diciendo eso, yo digo, no solamente es el centro democrático. A lo que yo estoy diciendo es el Congreso de la República, ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene el poder legislativo? ¿Qué está haciendo para reformar este país y que sea mucho más acorde con la realidad social que vivimos? Es que a eso me refiero con impunidad. Cada vez que ocurre un Entonces, es asesinato muy como ese, difícil, es muy difícil. cuando ocurrió el asesinato de Ilan Cruz fue lo mismo y Bueno, prometieron reformas profundas y demás y al final Paco ahí de yo ese sí país. le, ahí yo sí le, ahí yo sí le refuto a Cuando usted. ¿Y cometieron el sabe por qué? asesinato de Javier Ordóñez fue lo ¿Y mismo. sabe por qué le refuto? No, yo le una cosa, lo de Javier Ordóñez está claro y está probado. Pero hay un informe de la fiscalía con lo de Dylan Cruz que deja ciertas dudas. Yo soy abogada y a mí me gusta, Un informe y a mí me terrible gusta, en y a donde mí me gusta, a mí me gusta la legalidad y creo que uno tiene que caminar en eso. Y uno tiene que ser claro antes de indagarle a alguien un delito, porque ahí está la honra, está el buen nombre, hay muchas cosas. Yo pienso que las autoridades también tienen que hacer su trabajo. Y lo que se está así y lo que se hizo con Dylan Cruz, pues es eso, es una investigación y todavía no se sabe con claridad qué pasó. Ahora, la policía, su vuelvo y les merced, repito, pero es que, pues, pero en la. espere, no me deja hablar. No, a ver, aquí están comentando que precisamente parece que fuera un discurso de la concejal en una entrevista. Si algo estoy haciendo es dejarla hablar con amplitud y estoy intentando conversar con su merced. Entonces, con lo de Dylan Cruz. Y ahora sí que se nos desvió por completo la conversación. El informe de la fiscalía dice cosas absurdas como mencionar que porque le iba mal en el colegio, aparentemente eso era prueba suficiente de ser una persona sospechosa y peligrosa, cosas así de absurdas. Pero bueno, dejemos en pausa esto un momento y hablemos precisamente de la gestión de la pandemia. Bueno, pero primero aquí hay unas preguntas, qué pena. Gabriel Santiago Jiménez Vieira pregunta, por favor. Yo estoy leyendo. ¿Por qué no responde en lugar de... No, yo le respondo, pero también hago reflexiones. Es que yo quiero que hagamos reflexiones sobre el país. Es que yo le digo una cosa, una entrevista, no, si usted me pregunta a mí qué opino, listo, yo le cuento qué opino, pero también reflexionemos sobre lo que está pasando en el país. Hagamos algo profundo.
hagamos un análisis, porque yo pienso que cuando uno lo entrevistan tiene que hacer análisis de lo que uno vive también como político, como Oye, ciudadano. pero responder las preguntas también. Pero pregúnteme, pregúnteme, yo le respondo, pero lo que yo le digo, yo no voy a responderle a usted. Entonces le respondo, sí, no, no. No, 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 ahorita le pregunté por el apoyo irrestricto y sin crítica del presidente y del ministro de la Fuerza Pública y pues me dejó esa pregunta en el aire hablándome de CAIs quemados. Pero bueno, hablemos por favor de la gestión de la pandemia en este último año. Porque, y sobre todo, pues, cómo ha ocurrido acá en Bogotá, porque al final, en algo que yo creo que podemos estar de acuerdo es que precisamente una de las raíces de todo este inconformismo que se está expresando en las calles es por cómo se ha gestionado esta pandemia en el último año. Entonces, ¿cuál es su evaluación de la gestión de la pandemia en Bogotá? Mire, yo le voy a decir, cuando inició la pandemia y cuando nos confinaron, que fue un confinamiento muy largo, creo que uno de los confinamientos más largos del mundo, Bogotá tenía la oportunidad de prepararse, para preparar el sistema de salud. Eso fue el confinamiento. El confinamiento es desacelerar los contagios mientras que yo preparo y fortalezco el sistema de salud y mientras tanto creo una estrategia de seguimiento y de rastreo. Yo pienso que Bogotá se rajó mucho en eso. Primero, si no hubiera sido por el gobierno nacional, que no, le entrega más de 750 ventiladores a Bogotá para que lo puedan disponer en la SUCI, pues eso fue una gran ayuda. Bogotá simplemente compró 140. Cuando tenemos un presupuesto grande, cuando el Consejo de Bogotá le ha dado a Claudia López la oportunidad de fortalecer el sistema de salud y no se hizo. Me parece mal el PRAS, el seguimiento que se le ha hecho. Las pruebas no han sido suficientes. Y eso se vio en los grandes países, digamos, que pudieron tener un control mucho más asertivo de la pandemia. Es que se hizo ese control, ese seguimiento, pero nosotros aquí en Bogotá no lo vimos. Y bueno, diciembre fue el caos, Semana Santa fue el caos, ya se sabía lo que iba a pasar, ya se sabía que había que contener esas reuniones familiares, que había que contener el paseo, y no se hizo a tiempo. Y hoy estamos viendo los resultados, las UCIs a reventar, los contagios cada día aumentan y obviamente pues ya hay unas cepas y eso hace que el contagio sea mucho más ágil, mucho más rápido y sobre todo que los resultados en las clínicas se están viendo. Ahora, respecto al tema económico, me preocupa mucho lo que la alcaldesa hace. Decir, vamos a cerrar, vamos a ir a cuarentena un fin de semana, pero no entrega ayudas. Y una cuarentena con hambre no funciona, porque usted no le puede decir a la mamá que tiene cinco hijos, a la mamá que tiene que darles de comer a sus hijos, que tiene que mercar como sea, porque es que el hambre no da espera, decirle no, quédese en la casa, porque es que el Estado no le puede entregar ninguna ayuda social. Eso me parece que ha sido un error. Ahora, vamos a ver también cómo va avanzando el tema de la vacunación. Ya están llegando más vacunas y pues Bogotá, digamos que está vacunando, no a un ritmo tan bueno como podría ser. Yo pienso que esa es una de las debilidades y obviamente la pandemia nos cambió todo. La pandemia cambió todo, cambió el plan de desarrollo, cambió el presupuesto, cambió todo. Y ahora pues también con las marchas se está viendo afectado todo el tema de subsidios en Bogotá. Y se va a ver afectada. Y se va a ver afectada también la pandemia, porque los contagios sí o sí van a aumentar, porque el COVID es matemático, son 14 días. En 14 días vamos a saber cuál fue el resultado de no cumplir con el aislamiento social, de no lavarse las manos, de no ponerse el tapabocas. Eso lo vamos a ver en 14 días. Pues habría que verlo, porque en septiembre y octubre también hubo movilizaciones masivas en esta ciudad y lo que ocurrió 15 días después fue pues el tercer día sin IVA del año y no hubo tampoco un pico o una explosión de contagios después de las movilizaciones de esos Pero, 2 meses. Chamel, Ahora, no se puede comparar el impacto que se ha tenido. Ya llevamos cuántos días en paro, cuántos días lleva la gente en las calles. Y yo le digo una cosa, cuando uno le dice a la gente, por favor, quédese en la casa, no es porque uno no quiere que haya manifestaciones ni protestas, es porque uno no quiere que una persona vaya a una unidad de cuidado intensivo y se debata entre la vida y la muerte. o sea, le repito lo que me decían los jóvenes en el Portal de las Américas ayer. En estos momentos le tienen más miedo a la policía que al COVID. Y eso no es porque sean jóvenes manipulados. Eso es por lo que han experimentado en los últimos días. Esa chica me Yo le voy contaba. a contar una Esa, experiencia que tuve.
Sí, pero venga, yo le cuento la mía primero. Esa chica me comentaba cómo su familia estaba aterrorizada de ver tanquetas a medianoche en el barrio Roma, rondando por todo el barrio, ¿sí? O esa chica también me comentaba cómo los amigos de Bosa estaban aterrorizados precisamente por la respuesta, pues, desproporcionada de la policía, en Bosa Piamonte, pues a partir de las demandas que se le hicieron. Entonces, pues, combinemos temas. Volvamos acá porque pues estoy viendo un montón de preguntas alrededor de lo que estábamos hablando ahorita. Lizeth Fino nos pregunta, ¿considera que no hay diferencia entre el policía y el civil? O sea, ¿manejar armas del Estado no da un sentido de responsabilidad? Nos pregunta Lizeth Mire, Fino. obviamente el que manejar tiene una responsabilidad, pero a la reflexión que yo voy es, si acaso el policía humilde, el que vive en Bosa, el que vive en Ciudad Bolívar, el que vive en Usme, ¿no es una persona humilde y también tiene derecho a la vida? ¿O al muchacho que también vive en las mismas circunstancias, no tiene derecho? Eso es a lo que yo voy. Concejal, Esa sí, es mi concejal, reflexión. Esa es ¿por qué mi cada reflexión, pero pregunta es me que usted no responde con puede otra pensar, pregunta? no, es que usted no puede pensar entonces que entonces todos los policías son malos. O sea, el Ay, señor que va al CAI, el ay, señor los que va al más CAI falsos jueces, concejal. y que busca, por ejemplo, que le está pasando algo en la tienda y encuentra que el policía lo respalda, lo acompaña, lo ayuda en su seguridad, entonces ese también es malo. Concejal, nadie está hablando aquí de buenos y malos, estamos hablando de responsabilidades de los funcionarios públicos, ¿sí? Su merced sigue repitiendo este discurso de los vándalos que dañan los negocios familiares. Y al final lo que estamos viendo es funcionarios públicos, porque esos son los policías de esta ciudad, atacando a civiles indefensos en la mayoría de los casos. Y por eso, pues aquí hacen otra pregunta alrededor del mismo tema. Desde el Consejo y su curul va a denunciar los excesos de la fuerza pública que se evidencian en más de 50 videos acá en Bogotá. Claro que lo hemos hecho y lo hemos denunciado. Desde el Desde el Consejo Consejo de y Bogotá hemos hecho denuncias sobre eso. bueno, ojalá no las haga llegar, porque pues no han, pues como le digo, si el ministro de Defensa y el presidente no hacen autocrítica, pues es muy difícil darnos cuenta de esa clase de posiciones de, pues, servidoras como ustedes. Tatiana Buitrago nos hace otra pregunta. Pregúntele que por qué el Centro Democrático y los medios, siempre que hablan de manifestación, hablan de vándalos y le quitan valor a la manifestación pacífica. Y que qué piensa de los policías infiltrados que rompen para deslegitimar las marchas. A propósito de la pregunta de Tatiana, nos llega hace más o menos una hora, hora y media, pues llegaron informes de Cali y pues muchísimas grabaciones al respecto de civiles bajándose de un camión policial armados, atacando a gente pues en uno de los puntos de bloqueo de Cali en la vía al mar. Entonces, pues su merced, ¿qué tiene que decir ante la pregunta de Tatiana? Mire, yo ante la pregunta de Tatiana le voy a decir lo siguiente. El vándalo no tiene causa. El manifestante sí tiene causa. Y es un error comparar al manifestante con el vándalo. El vándalo es el que destruye. El vándalo es el que va y se roba los televisores cuando rompen las ventanas en el comercio, cuando rompen los supermercados. Ese es el vándalo. El manifestante no es eso. Y los ciudadanos tienen que entender y distinguir muy claramente eso. El manifestante es el que protesta legítimamente, el que hace su llamado al gobierno para que mejoren las condiciones de vida. Pero nunca se puede equiparar un manifestante con un vándalo. Eso es un delincuente y que comete actos ilícitos. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con todas estas denuncias de policías vestidos de civil que están rompiendo, pues, con las manifestaciones pacíficas? ¿O simple y llanamente las vamos a negar? A ver, Chamel, yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene algún, por ejemplo, en Bogotá, que es mi competencia, que es la ciudad en la cual yo hago control político? Yo hasta hoy, yo no tengo pruebas de eso. Y yo no puedo hablar de lo que no tengo pruebas. Sería irresponsable. Uno no puede pasársela en suposiciones. Bueno, su merced dice que no tiene pruebas al respecto. Aquí nos pregunta Fabio Arenas, ¿por qué la policía agrede a los manifestantes que retiene? Agresiones entre varios uniformados.
De eso, pues también hay suficientes pruebas rondando por todo lado. Entonces, no sé ¿Por si. dónde? Bueno, ¿Por Twitter? pues a ver, ahora vamos a deslegitimar las denuncias ciudadanas y vamos a No, decir que todas son yo nunca mentiras. legitimo las denuncias ciudadanas, pero lo que pasa es que, a ver, Si quiere, le resumo la. yo acá siento que, yo acá siento que aquí hay como un desnivel, ¿cierto? Porque cuando usted me hace preguntas, cuando usted en su entrevista me quiere llevar como a que yo le diga, no, sí, es que el gobierno está mal, lo No, que yo no está la quiero llevar pasando. a nada. Entonces, escúcheme, entonces, Chamel, escúcheme una cosa. Yo le hablo de mi trabajo como concejal de Bogotá. Yo le hablo de mi trabajo como ciudadana que está representando legítimamente a los ciudadanos en una curul, porque yo me gané mi curul así, con la ciudadanía que cree en un partido, que cree en una ideología y sobre todo que creyó en unas propuestas que como concejal de Bogotá yo hice y que como candidata en ese entonces y que hoy como concejal de Bogotá ejerzo. Yo creo que aquí nosotros no nos podemos poner en contra de la ciudadanía. Eso es un error. Eso es un error. Y eso no puede pensarse que es que porque una tendencia política, entonces que voy a estar en contra de los ciudadanos. No, no estoy en contra de los ciudadanos, por el contrario. Todo lo que nosotros que creamos que hay que denunciar y que creo y tenemos las pruebas, hay que hacerlo, porque eso es un deber como funcionarios públicos, es un deber como concejal de Bogotá. Entonces, yo apelo siempre a eso, ¿no? Como a la legalidad de las cosas. Su merced, Entonces, no, yo le digo una cosa, hoy, por lo menos a mí, como concejal de Bogotá, yo no tengo esos videos de lo que esté pasando en Bogotá de policías infiltrados, no los tengo, no los conozco. le recomiendo el trabajo periodístico de Cuestión Pública. O sea, ha hecho un trabajo muy juicioso para corroborar todas estas denuncias ciudadanas y las ha contrastado y recontracontrastado, ¿sí? Y a partir de ahí, pues usted, desde su curul, desde el Centro Democrático, va a poder denunciar precisamente todas estas pruebas contundentes que hay en contra de la Policía Nacional, ¿sí? Porque aquí me siguen preguntando sobre lo mismo. Me preguntan entonces si definitivamente su merced niega que existan policías en los últimos días vestidos de civil, rompiendo las protestas, no solo en Bogotá, sino en diferentes partes del país, como lo que pues nos denuncian desde Cali que ocurrió hoy en día, pues que ni siquiera fue romper la protesta, sino que fue atentar con arma de fuego contra manifestantes. Yo no estoy negando nada, Chamel. Yo estoy es con lo que los datos que yo tengo, con la información que yo tengo, es con la que yo de ahí parte de mis juicios. Hoy casualmente en la sesión estaba el personero de Bogotá entregando todo el balance de las manifestaciones y todas las atenciones que ha hecho la personería de Bogotá y también de las denuncias que nosotros hacemos. Porque para eso son los órganos de control, para que investiguen, para que busquen la verdad y sobre todo para que busquen responsables. Eso es lo más importante, porque para eso son los conductos regulares y eso es algo que nosotros no nos podemos saltar. Nosotros tenemos que pedirle a esos entes de control que actúen bajo sus competencias y que le den claridad a la ciudadanía. Bueno, a propósito, Gabriel Santiago nos comenta, no hay peor ciego que el que no quiere ver, doctora. Si bien sabemos que en materia probatoria lo que no cumple con la cadena de custodia se anula en el proceso, ¿cómo hacer si el primer respondiente y quien lleva la cadena de custodia es la parte de la fuerza pública, que es la policía judicial? Sé por experiencia propia que en la fuerza pública hay gente muy honorable y justa. Por respeto a la institución y a la constitución política, espero que aquellos uniformados que hayan violentado. Oh, madre, es que se me perdió acá. ¿Cómo hacer si el primer respondiente y quien lleva la cadena de custodia es la parte de la fuerza pública, que es la policía judicial? Sé por experiencia propia que en la fuerza pública hay gente muy honorable y justamente por respeto a la institución y a la constitución política, espero que aquellos uniformados que han violado los protocolos sean judicializados en el debido proceso. Era la pregunta que le hacía a su merced ahorita, es que pues los niveles de impunidad frente a todos estos casos son pues impresionantes. O sea, yo le podría dar aquí todo un recuento desde Nicolás Neira hace más de 15 años hasta la actualidad. Nicolás, solo en el caso de Nicolás Neira se demoraron 15 años en judicializar al responsable, ¿sí? Entonces,
nos toca esperar otros 15 años para que judicialicen a los responsables de los 30 civiles asesinados en los días anteriores. Y le repito la pregunta de ahorita, concejal, porque pues estamos hablando de su partido. El presidente, el ministro de Defensa están negando sistemáticamente toda esta situación y dicen que la fuerza pública no está violando los derechos de la ciudadanía. Al respecto, entonces, usted me dice que lo que se necesita son pruebas. Yo le comento el trabajo periodístico de Cuestión Pública al respecto, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer ante, pues, las preguntas que nos siguen llegando sobre esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasárselas a los competentes. Eso es lo que hay que hacer. La denuncia. Aquí hay que denunciar. Eso es muy importante. Y en todos los aspectos de la sociedad tiene que avivarse la denuncia. Al que le roban el celular, a la señora que el marido la maltrata, al que el policía le viola los derechos. Eso es muy importante. La denuncia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar y no le podemos enviar un mensaje a los ciudadanos que la justicia debe ser por su propia mano. Eso es un error. Por el contrario, las instituciones hay que fortalecerlas para que sean ellas mismas las que les den respuestas a los ciudadanos, certeras, rápidas, oportunas. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y si aquí la gente no denuncia, pues es muy difícil que se pueda combatir el crimen. Si aquí la gente no denuncia, pues es muy difícil que se pueda hacer una política de seguridad que sea estable y además que sea congruente con la realidad de lo que está pasando. Yo creo en la institucionalidad. Yo creo que los ciudadanos no deben tomarse la justicia por su propia mano. Eso es un error, eso es un mensaje equivocado, porque la violencia genera más violencia. Bueno, concejal, volvamos entonces al tema de la gestión de la ciudad. Su merced, pues aquí nos hizo una evaluación, digamos, muy pues, rápida sobre la gestión de Claudia López en este último año de la pandemia, pero entonces a mí me gustaría extenderla, digamos, a la gestión de todos los otros asuntos de la ciudad. Si le preguntamos entonces por la gestión de Claudia López, más allá de la pandemia, aunque evidentemente pues es el centro de la gestión en este último año, pues usted, ¿qué nos podría decir al respecto? Es que mire, es muy difícil hablar de gestión cuando no se ha podido hacer nada más que gestionar una pandemia, administrar una pandemia. Eso ha sido la tarea de Claudia López durante un año y medio. Si usted mira los demás programas, todos los programas están enfocados a la pandemia. Entonces, por ejemplo, integración social, atender los comedores comunitarios, la comida caliente, educación, tabletas para los niños para que puedan tener virtualidad, conectividad, movilidad. Ahora movilidad tiene un problema enorme porque es que la gente ya no está yendo a Transmilenio porque la pandemia nos llevó a la virtualidad. Entonces ahora tenemos un sistema desfinanciado. El tema de Secretaría de Hacienda, cómo buscar los recursos para que las personas tengan auxilios económicos por la pandemia. Todo se fue hacia la pandemia. Ha sido administrar una pandemia. Eso es lo que ha hecho Claudia López en un año y medio. Bueno, siendo así entonces, ¿usted cómo evalúa pues esa relación del gobierno nacional con la alcaldía de Bogotá este último año? Yo pienso que Claudia López se ha equivocado mucho en ese sentido, porque nosotros hemos visto cómo otras alcaldías de otras ciudades han podido funcionar muy bien, por ejemplo, Barranquilla, con el gobierno nacional, de poder hacer un trabajo coordinado. Y nosotros hemos visto una alcaldesa que siempre se ha quejado del gobierno nacional y que no ha trabajado coordinadamente con el gobierno nacional para buscar soluciones. Y todo ha sido como muy atropellado y pues, ¿quiénes son los que realmente llevan, digamos que llevan esas consecuencias? Pues los ciudadanos. Y eso ha sido lamentable y eso es una crítica que he hecho desde el Consejo de Bogotá siempre. Pero no le entiendo entonces en qué se ha equivocado particularmente en esa relación con el Mire, gobierno. Por ejemplo, en temas de seguridad, es importante que Claudia López hable de inteligencia, hable de bandas transnacionales que necesitan ser combatidas, por ejemplo, bicicletas, celulares, que necesita apoyo del gobierno nacional. En temas de salud, era mejor si conversara con el gobierno nacional para, por ejemplo, todo el tema de las UCI, que eso es algo que le ha costado mucho a esta ciudad y sobre todo que vemos que escasean y que el gobierno nacional ha sido el que ha dado la mano a Bogotá. Ingreso solidario. ¿Quién ha puesto la plata de ingreso solidario? El gobierno nacional. Entonces, si hubiese una relación mucho mejor, mucho más amigable, yo creo que las cosas fluirían mejor y serían los ciudadanos los grandes beneficiados.
Bueno, pero a la hora de pedir asistencia militar para reprimir civiles en en el portal de las Américas, ahí sí, pues hay total fluidez entre el gobierno nacional y la alcaldía, ¿no? No, la verdad yo no lo veo así. Yo no lo veo así porque cuando la señora alcaldesa lo hace en el puesto de mando unificado, sale a los medios de comunicación a decir que ya no hizo eso. Ese es el estilo de la señora alcaldesa Claudia López, que para comunicar es muy buena, pero para decir la verdad no tanto. Pero ¿cómo así que no lo ve así? ¿No cree que hay una respuesta clara del ministro de Defensa enviándole los soldados para que llegaran en helicóptero al Pero es portal? que yo le voy a decir una cosa, Chamel, esto no es de ahora. Esto viene de tiempo atrás. En las manifestaciones de septiembre, el gobierno nacional también envió el ejército y la señora alcaldesa lo negó. Y el gobierno nacional le mostró las pruebas claramente de dónde se hicieron las intervenciones por parte del ejército nacional. Por eso, precisamente lo que le estoy diciendo es que cuando hay una petición de la alcaldía de Bogotá para que haya, digamos, esta figura de la asistencia militar, pues ahí sí la relación fluye muy bien. Usted Pues misma yo me no lo está pienso que eso sea señalando. de relación de fluir, eso es la urgencia del momento. Cuando usted ve que están vandalizando toda Bogotá, pues usted no puede ponerse a pensar como concerto, sino que acá son medidas de urgencia que hay que tomar porque la seguridad de los ciudadanos, porque la infraestructura de la ciudad pues está en peligro y por eso la señora alcaldesa, a mí me pareció acertado, pues pidió ayuda al gobierno nacional para que se militarizaran los CAIs y las URIs. Juan Carlos Bolívar nos comenta, en Bogotá la policía ya venía haciendo patrullas con la policía militar hace tiempos. Digamos que Sí, es ahí. verdad. No, pues Esto entonces a mí la duda que me queda particularmente es eso, como que. viene hace mucho tiempo, esto no es de ahora. Entonces uno le queda la duda si de verdad es por falta de comunicación o si es que la policía y el ejército hacen lo que quieren y no hay control civil al respecto. Mire, Bueno. yo le hago a usted la siguiente reflexión, por ejemplo, con las cuarentenas. Yo no sé si usted se acuerda en enero cuando la señora alcaldesa se fue de vacaciones, mientras que las UCI estaban a reventar, los contagios estaban a reventar, y dejó encargado a su secretario de gobierno, al doctor Luis Ernesto. Y el doctor Luis Ernesto toma una decisión y al otro día casi le toca echarse para atrás porque no había hablado y concertado con el gobierno nacional. Entonces, ese es el ejemplo, claro, de cómo no hay coordinación con el gobierno nacional. Bueno, ya nos toca ir cerrando acá pues la entrevista. Yo sí le quiero insistir en una cosa como para que quede absolutamente clara. Lo que le estoy entendiendo entonces es que la posición del Consejo del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá es que pues aparentemente pues la policía en Bogotá ha actuado dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y que todas las pruebas pues que los civiles hemos visto durante todos estos días, pues no son suficientes o aparentemente lo vamos a reducir solo a rumores, o cuál es la posición del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá Chamel, ¿usted frente sabe a qué hace lo. el co ¿usted sabe qué hacemos los concejales? ¿Sabe Yo cuál es sé nuestra competencia? Yo lo voy a cuál. contar a los ciudadanos para que tenerles claro. Nosotros hacemos control político. ¿Y qué quiere decir ese control político? Lo que la alcaldesa de Bogotá propone, ejecuta en sus programas, en sus proyectos, nosotros entramos a verificar que se cumplan, que las metas se Claramente, cumplan con respeto. y sobre todo que pues los temas de corrupción, por ejemplo, los que yo he denunciado, que he denunciado bastantes, y nosotros en los debates le preguntamos, por ejemplo, al secretario de Seguridad, ¿usted qué ha hecho en determinado tema? ¿Usted qué ha hecho en tal cosa? ¿Por qué la ciudadanía nos reclama, por ejemplo, la seguridad con los viciusuarios, el tema del porte de armas? Eso es el trabajo que nosotros hacemos. Entonces nosotros, Entonces yo desde el Consejo, no es papel del consejo yo, preguntarle, no es entonces papel yo del desde consejo de control a la alcaldía frente a su relación con la policía y entonces... frente al control Entonces, de la. el control que le hacemos es el secretario de Seguridad, porque nosotros no somos competentes para hacerle control a la policía. ¿Por qué? Porque es un órgano nacional. Nosotros le preguntamos al secretario de Seguridad, por ejemplo, ¿por qué los desmanes? ¿Cuál es la política de seguridad del gobierno de Claudia López? ¿Cómo se está ejecutando los temas de inteligencia en la ciudad? Eso es lo que
Yo como concejal de Bogotá me he dedicado en temas de seguridad, porque los bogotanos quieren seguridad y están cansados. La gente está cansada de que le roben el celular, la gente está cansada de los sicariatos, del vandalismo. Eso es lo que nosotros como concejales hacemos. Somos ese vínculo entre la ciudadanía y la institucionalidad. Entonces, obviamente, cuando nosotros creemos que aquí hay violaciones de derechos humanos o cuando hay actos delictivos, pues lo hacemos llegar a las entidades competentes y lo denunciamos. Ok, esa es la posición entonces. Frente al otro punto que fue insistente a lo largo de la última hora, de pues, las denuncias ciudadanas de policías vestidos de civil e infiltrados en las protestas, ¿cuál es la posición del Centro Democrático en Bogotá? Mire, yo no le puedo dar la posición de mi partido. ¿En qué Bueno, entonces sentido? la posición Porque de es la que concejal Diana Díaz. yo no puedo hablar por todo un partido, sería Listo, equivocado. Yo hablo listo, me como parece concejal de perfecto. Bogotá, Entonces, yo como hablo concejal. como concejal de Bogotá y siendo muy responsable, porque yo pienso Listo. que cuando uno está sentado en una curul, pues tiene que ser muy responsable con los ciudadanos y tiene que ser muy responsable con lo que provocan los ciudadanos. Y lo que yo siempre he querido y lo que yo siempre quiero hacer es buscar consensos y diálogos. Y lo que creo que no está bien y lo que creo que no debe ser, pues hay que denunciarlo para que sea la institucionalidad la que investigue. Y que la institucionalidad nos diga qué es lo que está pasando, que la institucionalidad nos dé un reporte, y para eso también tenemos unos órganos de control, la personería, la Defensoría del Pueblo, quiénes son los responsables. Pero sí hay que evidenciar los problemas, hay que mostrar lo que está pasando, porque es que cuando no se denuncia, pues simplemente todo eso pasa de agache. Bueno, concejal, yo también le puedo hacer llegar los videos del día de hoy en el portal de la 80 ¿Y ya lo denunció? de policías entregándole a civiles armamento reglamentario, ¿sí? ¿Y ya lo Con denunció? bombas lacrimógenas y aturdidoras. Entonces yo ¿Y ya lo también le puedo hacer, denunció? claro que se han hecho las denuncias, como se ha hecho a lo Bueno, último de todos estos días, y eso es lo pues más importante. ya que su merced dice que desde el Consejo puede ser ese vínculo entre las instituciones, pues también le puedo hacer llegar las denuncias frente a lo que pasó hace unas horas también en el portal del 80 Claro, que le estoy comentando. importante que nos las pase para conocerlas y para poder pues realmente mirar qué es lo que está pasando. Porque si yo le voy a decir una cosa, pues obviamente Bogotá es muy grande y no todos, nosotros no podemos conocer todo lo que pasa en una ciudad en un minuto, eso sería absurdo. Nosotros estamos con esos canales abiertos a los ciudadanos para que nos cuenten, para que nos digan Bogotá cómo puede ser mejor, para que denuncien, pero pues tenemos que conocer esas problemáticas de primera mano para poder llevar a los entes de control y para poder hacer un seguimiento jurídico y político. Sí, a mí me parece muy bien el tema de la responsabilidad política, porque al final lo que le digo, eso que pasó hace unas horas de civiles recibiendo material de uso privativo de la policía es gravísimo también. Concejal, Bueno, pues muchísimas no gracias. tengo noticia de eso, pero si usted me hace llegar, con mucho gusto, pues vamos a mirar y vamos a llevarlo ante los entes de control para que hagan una investigación profunda y le cuenten a los ciudadanos realmente qué es lo que está pasando. Porque lo que yo le digo, yo no soy una mujer, yo no soy una mujer que invite a la violencia. Me gusta el diálogo y me gusta que las cosas sean claras. Yo creo que eso es lo que le ha hecho mucha falta a este país. Y tampoco me gusta instrumentalizar mi curul para gestionar desorden y para gestionar guerra entre los ciudadanos. Me parece que esa no es la posición, porque todos somos colombianos y no podemos estar pensando que nos vamos a seguir matando unos con otros. Aquí hay que tener reglas claras. El que la hace la paga y que le caiga todo el peso de la ley, pero no hay que seguir con discursos incendiarios que lo único que hacen es dañar nuestra ciudad, dañar nuestro país y dañarnos como ciudadanos. Concejal, incendiar el país creo que es desconocer toda esta situación y No, el país está, yo le digo una cosa, reducirlo a una situación de vandalismo, ¿sí? el país se necesita de respuestas profundas. La Y aquí respuesta no, tenemos que la respuesta no sentarnos puede y aquí ser se esto solo Y se aquí hizo no tenemos que hacerle daño a sentarnos nuestro con los líder. jóvenes. Acá tenemos que sentarnos con los jóvenes y que nos cuenten exactamente qué es lo que quieren y cómo podemos hacerlo viable desde las corporaciones públicas, con presupuestos, con programas, con proyectos. Porque es que si nosotros nos quedamos solo en este tema de que hay que acabar con todo, acabemos con todo y no hagamos nada. No, Concejal. acabemos con todo, no. Es más bien, seamos propositivos y busquemos soluciones y sobre todo llevemos soluciones a las comunidades. Concejal, le repito, los que están matando gente acá no son civiles, ¿sí? Eran los que están matando a los civiles,
Según todas las denuncias, son policías y son gente de la fuerza pública. Y como le dije ahorita, yo espero que no pasen otros 15 años para que se judicialicen realmente a los responsables. Chamel, tengo que también yo enviarle las denuncias que tengo de muchachos que están matando a otros muchachos. Yo se las voy a enviar para que usted también, ya que a usted le gusta denunciar tanto y le gusta, ya que tiene usted Es que a este mí no me programa y que gusta le gusta. denunciar, No, está bien, es que la denuncia es buena, es que no usted a quien la mí me denuncia es gustaría no mala. tener que denunciar todo esto que está No, pasando. hay que denunciar, porque hay que hacer visibles las No, más bien problemáticas de lo que este hay que país. hacer es que Entonces, yo no. quiero también mostrarle lo que a mí me envía la gente en los barrios, en las comunidades, allá donde la gente no Por llega, favor, en las háganos zonas llegar duras todas de estas Bogotá, denuncias. en las zonas duras de Bogotá, donde está la mamá preocupada por su hijo, donde están los muchachos, donde hay pandillismo. Todo eso le voy a enviar para que usted también se entere de lo que pasa en esa Bogotá profunda que muchas veces la gente no conoce. No, es que yo vivo en la Bogotá profunda, su merced. Yo estoy acá en el sur, en el barrio Villa del Río. Aquí en la esquina, en estos momentos, hay por lo menos 300 jóvenes frente al CAI reclamándole ¿Aló? por todas las violaciones a los derechos humanos. Entonces, pues, concejal, muchísimas Creo que gracias. se me fue la señal. Ahora sí. Concejal, muchísimas gracias por su tiempo, por el A espacio, usted pone ustedes por la frente de algo. invitación. Me pareció muy interesante esta entrevista. Espero que podamos reunirnos después y hablar de los resultados de todo esto. Claro, si se da la oportunidad, pues yo, pues Así va a nuevamente ser. estaremos charlando. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, comentaron y preguntaron. Les estaré comentando sobre nuevos invitados en próximas semanas. Okay, hasta luego. Hasta luego.